Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a decorar nuestro pequeño y hermoso árbol de Navidad porque ya es la temporada navideña, así que vamos a empezar por decorarlo. Y vean, este arbolito pequeño lo compramos hace 2 años y realmente ha crecido un poco, así que vamos a estar decorándolo. Y bueno, este pequeño arbolito a mis hijos les encanta tenerlo en el cuarto, así que lo sacamos de vez en cuando a que tome su sol, aire fresco por fuera, y por la tarde lo metemos para adentro. Y bueno, les fascina y les encanta este pequeño arbolito. Solamente que mi esposo pues aquí le ha puesto unos alambres porque quería dejarlo aquí como pre-bonsai. Así que como ven, así va nuestro pequeño arbolito. Y bueno, vamos a empezar a decorarlo y nos vemos al final. Y bueno, estas son algunas cosas que vamos a estar usando para decorar el arbolito. Esta es la estrellita. Bien, aquí tengo papeles reciclables que son para envolver los regalos. Pues aquí tengo varios, a ver por cuál nos decidimos para forrar lo que sería la maceta, la base. Y aquí tengo otro en dorado. Y vean esta también. También tengo unos moldes, al igual que las esferas, que serían estas. Vean. Están divinos. Vean. Y pues aquí tenemos la otra parte del adorno de aquella suculenta. La tenemos aquí. Bien. Y pues aquí tenemos el forro. También vamos a tratar a ver con cuál nos decidimos. Y aquí tengo unas luces. Claro, todo es reciclable. Unas luces de hace 2, 3 años. Y bueno, hasta la tapita hemos perdido, pero bueno, finalmente trabaja bien con las pilas, así que vamos a estar usando esta lucecita. Y también vamos a estar usando algunos de estos moñitos, que son los que peinamos a las chiquillas. Vean, vamos a también a decidir por cuál, porque pues aquí nada más estamos viendo a ver con cuál nos quedamos al final. Así que estos son pues algunas de las cosas que vamos a estar usando y pues vamos a empezar. Thank you.
petición de mi hija, pues dice que ella le ha gustado este moño. Miren, aquí todavía tiene aquí la pincita. Y bueno, se la vamos a poner ahí. Y miren, vamos a solamente pues acomodarla aquí. Así, vamos a darle la forma más o menos, no sé si así o así. Bueno, pero ella ha decidido por esta, así que vamos a tratar de complacerles en esta ocasión. Y como les decía, este arbolito ha estado durante 2 años con nosotros, así que lo tenemos aquí en el balcón. Y bueno, en esta Navidad pues la vamos a meter obviamente, así como el primer año que lo compramos. Pero bueno, aquí lo tenemos en el balcón. Y bueno, no está tan verde como esperamos, porque como está en el balcón obviamente y ha recibido mucho sol, así que se ha quemado un poquito por los calores de California, pero bueno, se va a recuperar, así que pues espero y les guste mi lindo y hermoso arbolito. No fue de una excelente calidad, pero siempre fue hecho en casa y con algunas cosas que tenemos en casa. Y bueno, este es el resultado. Vean. Así que mi hija quiso que le pusiera el moño y finalmente estas esferitas quería que se la pusiera, así que bueno, nos ha quedado de esta manera. Ahora solo faltan las luces.